quiero, mi amor, gracias por considerar que tú siempre fiesta, pero no. Le pido cosas a Lisette con aceite de maquillaje porque me da pereza sacar los míos, pero de ella está más chévere también. ¡Ah! No me he hecho nunca botox ni nada de eso, pero no porque es que no me hago botox, sino porque yo tengo un miedo horrible a las agujas, lastimosamente. ¡No! Yo pongo los... Pero cómo me gustaría hacer, ¿no? Un par de botox y arreglarme un poquito para sentirme más chévere, pero... así que he tenido que hacerlo de vieja escuela. No me voy con maquillaje a dormir, me quito todo el maquillaje, me pongo humectante, no tomo para nada sol, ahora sí, ya no puedo tomar absolutamente, soy de las que salgo con los sombreros grandes, toda tapada, para que el sol, porque cualquier sol que tomas te sale una manchita. Ahora no es que esté bien vestida, ahora no tengo el look que tenía. A mí me encanta vestirme bien y todo, pero para la película que estoy haciendo me he tenido que engordar adrede con unas 20, 30 libras y nada me queda. Es horrible, nada me queda. Y por eso tengo estos batones y estas cosas. Me dije, ay, mira la otra que estoy haciendo. Yo creo que soy una mujer que me gusta arreglarme y me encantan los chicos guapos, pero ya me gustan maduritos. A mí me gustan mayores. Me encanta un George Clooney. Ese es el que estoy esperando. George Clooney, un Brad Pitt. Estoy pidiendo demasiado, me parece, ¿verdad? Sí. Pero me gustan, ya no me gustan pelados, me gustan que tengan sus canitas. Que llaman señores. Y más que eso, tiene que tener una inteligencia emocional increíble, que no creo que lo vaya a encontrar. Cada vez que salía de mi casa, por ejemplo, estaban unos señores que estaban construyendo la nueva calle ahí en el nuevo barrio y me piropeaban. Y hay piropos y hay piropos también. Ayer, mami, que tú estás, porque no sé qué, esas cosas que te dicen, que piensan que está chévere y que a las mujeres les gusta. A ninguna mujer le gusta que lo piropeen en la calle. Me levanté y le dije, ¿tú por qué haces eso? Y le di el speech de una hora de por qué no podía piropear a las mujeres. ¿Vio verdes? ¿Tío? No, ¿vio verdes? No. Nada más lo de la palabra lo dice viejo verde. Imagínate, no me gusta. No, yo creo que no.